Muy buenas noches, gracias por estar del otro lado. Acá estamos, martes, último día de este feriado larguísimo. Bueno, como todos los años de carnaval, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, hola, Lalo. Trabajando como corresponde. Allá vamos a saludar a los invitados, ya los vamos a presentar. Recién hablábamos en el pase, mañana es el día que está indicado nacionalmente de forma oficial como el del inicio del ciclo lectivo. Pero ya desde hace varios años en la Argentina venimos acostumbrados a que se inicia con un reclamo súper justo, por supuesto, de los docentes por un salario digno en paritarias. Pero siempre se arranca con un con es como un tener paro, presente, ¿no? Que hay cosas que no están bien. Es como arrancar y diciendo, bueno, la educación pública le faltan mejores salarios, le falta inversión, le faltan mejores condiciones. De hecho, también hay muchas voces que hablan de que a nosotros, a todos como sociedad, excepto al sector al que compete esto, que son los docentes, el gobierno, al resto de la sociedad, nos acordamos de que hay un problema con la educación cuando nos quejamos, ¿no? También está esa voz, nos quejamos cuando hay paro. Hay paro. ¿No? Y había que empezar las negociaciones, también decían antes, pero bueno, no sé si será esa... Hay que ver. Más allá de los números... Este año también se le suma toda la complicación que está emergiendo y que ya no se puede disimular, que es el tema de los problemas de alimentación de los pibes que van a la escuela. Y también, y como complemento, la dificultad de los valores y frecuencias del transporte público de pasajeros, bueno, porque los gurisitos no van solos en el colectivo a la escuela. Sí, tenemos que hablar de canasta familiar, tenemos que hablar, el del pago de la cooperadora, que es un subtema que vamos a tratar dentro de este tema de educación hoy, pero también ¿no? El transporte. Vamos a presentar el informe disparador para que ustedes sepan cuál va a ser el debate exacto de hoy. Necesitamos el mensaje de ustedes porque lo vamos a leer. Y recuerden que si no lo leemos acá, lo pueden ver reflejado en la página del 11.com. Educación 2019. Finalmente, mañana 6 de marzo, las clases no empezarán con normalidad en todas las escuelas de Entre Ríos. Es porque el sindicato ACMER, en línea con lo dispuesto por la Organización Gremial Nacional, CETERA, resolvió adherir al paro dispuesto para el miércoles y jueves en todo el país y también sumar una huelga para el viernes 8 de marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este plan lucha es en demanda de mejores condiciones laborales para todos los docentes y de un piso salarial común para todas las provincias, algo que dejó de discutirse luego de que el gobierno nacional desactivara la paritaria nacional. Pero en Entre Ríos, además, hay razones propias para defender el paro por parte de los trabajadores de la educación. Y eso responde a una oferta salarial presentada por el gobierno provincial que los gremios consideraron insuficiente y muy lejana a las expectativas del sector. ¿Qué propuso el gobierno provincial? Un aumento del 15% en dos cuotas, una en marzo y otra en mayo, que fue rechazada. Los sindicatos ACMER y AMET sostienen que ese porcentaje solo alcanzaría para cubrir los montos que vienen desfasados todavía de la negociación salarial del año pasado. Ahora, la discusión está en pausa mientras el gremio mayoritario provincial aguarda una nueva propuesta para antes del viernes. Y si eso no ocurre, estaríamos en las puertas de un nuevo paro de 72 horas para la semana que viene. Mientras tanto, el gobernador Gustavo Bordet adelantó que los docentes cobrarán igualmente un aumento en marzo, aunque puso como condición que las negociaciones continúen con los alumnos en las aulas. Primero, nosotros estamos en una etapa de negociación salarial. Hemos mejorado sensiblemente la oferta. Estamos haciendo una propuesta de adelantar un 10% para el mes de marzo y un 5% para el mes de mayo. Hay un congreso ahora que evaluará esa oferta y seguiremos conversando. Nosotros tenemos también la intención de que mientras negociemos los chicos estén en las escuelas. Entendemos que nuestros docentes tienen que tener un mejoramiento en sus saberes salariales y así lo vamos a hacer, no me cabe ninguna duda. Inclusive, más allá de que la demora en poner un nuevo acuerdo, nosotros este aumento en marzo lo vamos a dar porque
reconocemos que hay un deterioro en el salario y respetamos mucho el trabajo de nuestros docentes y vamos a estar a la altura de las circunstancias mientras negociamos con las organizaciones gremiales con quienes siempre hemos mantenido una relación de respeto, a veces de más o menor tensión en las negociaciones, pero siempre poniéndonos de acuerdo. Hoy, en El Ventilador, vuelta a clases entre el paro y la canasta escolar. Así es, entre el paro y la canasta escolar. Hablando de paro, ahí lo escuchábamos al gobernador Bordet, José Manuel Balcalá, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Secretario de Prensa de ACMER. De la conducción provincial. De la conducción provincial, sí. ¿Qué es esto que decía? Porque para muchos este anuncio del gobernador generó algún tipo de confusión, digo, en la población en general. ¿Por qué? Si el aumento está en marzo, de todas maneras está el paro. ¿Podés aclarar de qué se trata? Nosotros lo que estamos en conocimiento es que son versiones periodísticas. La verdad que nosotros no fuimos notificados de esta definición del gobernador, ni estamos en conocimiento solo lo del hizo decreto. Los medios, digamos, ustedes oficialmente. Nosotros no oficialmente no estamos notificados de ese, de eso que comunicó, de esa, de esa definición que comunicó el gobernador en los medios. Pero para el televidente, ¿no? Esa definición es un aumento en marzo. Por lo que dice el gobernador en los medios, sería así. Ah, me sorprende, ¿eh? Yo pensé que esto ya estaba al hacerlo oficial. De alguna manera ya estaba comunicado. La última comunicación oficial, que fue la reunión que se hizo entre los representantes del gobierno y los representantes gremiales, se rechazó la propuesta, mejor dicho, primero se había rechazado una propuesta del 15% en tres tramos, posteriormente hay una oferta el 26 de febrero y esa oferta del 15% en dos tramos, 10 en marzo y 5 en mayo, es elevado a las escuelas, en las escuelas trabajado en las asambleas, posteriormente en las asambleas departamentales, posteriormente en el Congreso de la entidad, y el Congreso de la entidad el día viernes en Concordia rechaza la oferta. La oferta, sí. A ver, hasta ahí, sí. No, eso en cuanto a la discusión paritaria, lo que está esta última parte, pero lo que está hablando de que no hay decisión en función comunicación oficial de la negociación salarial, sí, no paritaria. De la negociación. Puede haber que cambió, digamos, sí, entre lo que saben ellos y lo que dijo Bordet, que el gobierno lo paga igual. El gobierno, por más que no haya acuerdo y no haya, y los docentes no acepten esa propuesta, va a pagar igual ese 10% de marzo. Solo que lo comunicó en los medios, digamos. No cambia la ecuación. A mí lo que no me queda claro es... Es una estrategia que ya se ha utilizado en la provincia de Entre Ríos. Mientras sigue adelante una discusión salarial, hacen pagos a cuenta de mayores aumentos. Aumentos. Bueno, porque saben que eso es... Va a tener que ser, va a pasar. Sí o sí. Lo cierto, para poner en contexto la negociación salarial, es que a los docentes todavía le deben 15 o 17 puntos que perdieron el año pasado. El año pasado. 14,6. 14,6 puntos que el gobernador dijo públicamente y todos los legisladores aplaudieron. Ningún trabajador en Entre Ríos va a ganar por debajo de la inflación. Falso. Ese es un perdieron punto importante. 14,6 puntos. Para discutir. Y todavía no pueden discutir cuándo lo recuperan. Está bien. Sí. Claro, esa es una condición que establece el sindicato. Sí. Recuperar ese 14,6 para poder discutir el año 2019. Respecto lo de los que tiempos, nos adeudan es del año 2018. 18, claro. Sí, decía Ana, los tiempos en los que se da la negociación. Me parece que como arranque de la negociación, el 15%, sabiendo que es lo que se adeuda del año pasado, como retrasar un poco todo. Ya bien. A ver, Dora Maidana, muchísimas gracias por venir. Hola, buenas noches. Vicedirectora de la Escuela de Primaria Estrada. Exacto. Gracias por estar. ¿Cuál es bueno, esto ya es sin vuelta, se arranca con un paro de 72 horas. Así es. ¿Cuál es el nivel de acatamiento o piensan que va a serlo, por lo menos en la escuela? En nuestra escuela el nivel de acatamiento es un 100%. 100%. 100%. Todos los docentes se adhieren a la medida de fuerza. Eso ya se sabe antes del paro. Ustedes ya lo pueden, ¿te pueden tener ese sondeo antes del paro? Sí, nosotros hablamos con los docentes el día viernes. Bueno, una vez que se sabe que en horas de la tarde está el gremio sesionando y antes de saber la medida, nosotros tenemos que tener un conocimiento de aquellos docentes que se van a adherir o no a la medida de fuerza, porque el día lunes el personal directivo se hace presente en la escuela y muchos padres están llamando y preguntando qué pasa con el paro en la escuela o qué pasa con el paro de la docente que le toca este año en el grado. Por eso que nosotros necesitamos saberlo para poder el día lunes informar. Para poder comunicar, para saber si mandan sus chicos o no. Exacto.
A ver, Ezequiel, también, Lejano, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿en qué escuela...? Yo estoy trabajando en nivel superior. Sí. Generalmente, en este momento, al nivel superior lo que lo afecta son básicamente las mesas de exámenes. Uh-huh. Esto puede hacer correr. Pensemos que superior está iniciando la primera semana de abril sus clases, efectivamente. Sí. Ahora estamos en etapa de mesas. De mesas. Lo cual genera también una complicación. Claro, claro. Podemos pasar un poco en blanco, digamos, para los televidentes, ¿no? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Cuál es el piso mínimo? Juan Manuel, si vos nos podés... José Manuel, discúlpame, si vos nos podés aclarar esto hoy. Un docente que recién se inicia un maestro con cero antigüedad, hoy está ganando en la provincia de Entre Ríos 15.200 pesos. Sí. Mañana se comienzan medidas de acción a nivel nacional, son tres días de paro, 48 horas de paro, sí, que definió CETERA junto con 24 horas de huelga, sí, por el Día de la Mujer Trabajadora. Uh-huh. La principal exigencia que hace CETERA es que se reabra la paritaria nacional. Sí. A partir del año 2017, uh-huh, no tuvimos más paritaria nacional, uh-huh, lo que significaba de hecho una equiparación de los salarios de todos los distritos de nuestro país. Exacto. Eso significa que, o significó en algún momento, que un docente de un distrito, de una provincia, tuviera una diferencia con otro docente de muy otra grande provincia, uh-huh, de 2.000 pesos, nada más. Hoy es muy grande, quiero hoy decir. Hoy es casi de 10.000 pesos, sí, la diferencia entre lo que gana un docente en una provincia como Entre Ríos. Hay muchos ejemplos, sí, entre las provincias en general, sí. Como una provincia, por ejemplo, como Córdoba. Sí, como Jujuy, como... Exactamente. Exacto. La paritaria nacional, te quiero aclarar, sí, esto, tenía como función justamente equiparar eso. Uh-huh, uh-huh. Y una de las exigencias de CETERA es justamente que se reabra la paritaria nacional, que el gobierno nacional de Macri, debemos reconocerlo, en el 2016 la llevó a cabo, un tratamiento de la discusión salarial en el marco de esa paritaria. En el año 2017, a partir de la llegada de Finocchiaro, se cierra por decreto la paritaria nacional. Claro. Y eso produce un desequilibrio y un desfasaje de entre nuevo los diferentes salarios que ganan, de o nuevo los salarios que ganan, uh-huh, los docentes en las diferentes provincias. En general, los salarios son diferentes, ¿no? Sí, No de los maestros, yo te hablo de cualquier profesión. En Buenos Aires, por ejemplo, son diferentes a lo que ganamos acá, porque el nivel de vida y el costo de vida es muy diferente en Buenos Aires que de acá. Bueno, pero lo bueno de la paritaria nacional era que justamente equiparaba un piso para que después cada distrito negociara salario en función de... Servía como parámetro. Obviamente. Como parámetro. Pero además, un minuto, la educación, la obligación... para el Estado de garantizar la educación pública está en la Constitución, no es un bien más. Por supuesto. No. Josefina Moro, gracias por venir. Sos mamá de alguien en escolarizado actualmente. Sí, sí, sí. ¿Cuántos? En este momento tengo dos hijos en secundaria. En la escuela del centenario. ¿Qué pasa cuando, que también es una discusión que se empieza a abrir y se da en la sociedad, sobre todo siempre al principio del año, cuando el paro es la única herramienta? ¿Qué pasa con los padres, digamos? ¿Qué entendimiento crees que llegan a tener o comprensión de esa medida? También soy docente. O sea, bien. Es como que, es un poco como complicado. Yo en este momento me adhiero al paro. Uh-huh. En otros momentos no lo hacía. A los paros generales y con movilización sí, por ahí no a las asambleas, pero sí, en este momento... yo me adhiero al paro y me parece que... Pero digo, lo que observo en el, por ejemplo, en lo que es el grupo de WhatsApp, uh-huh, a veces a los padres, muchos no les gusta, tampoco a algunos como que comprenden y otros como que tampoco profundizan más allá. Uh-huh. Es como que queda, por ahí se queda solamente en la cuestión de la incomodidad que puede llevar el hecho de que no comiencen las clases. ¿Incomodidad te referís a que no puedan llevar a sus chicos? O por una cuestión de contenidos que de no se llegan a dar. Que es no una se preocupación a dar. Que tiene que ver más con la educación de mi hijo o con que no tengo dónde dejar a mi hijo. Son dos cosas distintas, ¿no? Porque sí. Yo creo que el problema, sobre todo de los padres, bueno, yo ya no tengo a mi hija en la escuela, es estamos todos de acuerdo en el motivo, el salario que él dice, por supuesto que no sí, alcanza. Sí, sí, no sí. Estamos de acuerdo a lo mejor en la metodología porque, bueno,
los uh-huh. chicos aprenden menos, porque como decís, también los padres trabajan, entonces uh-huh. se les complica. Yo uh-huh. creo que es esa la el gran... A igual ver, me parece que también el hecho de que se haga un paro y que es una medida de fuerza, creo que también uno lo puede llevar al aula, lo puede trabajar y puede ser también un modo de aprender y poder trabajar con estas cosas. ¿Se a lleva mí me al interesa. ¿Lo podés dejar al sí, aula? Yo lo llevo al aula como docente, cuando hay una medida de fuerza y yo no voy, yo lo dejo claro a mis alumnos por qué no voy. Uh-huh. Trato de... Doy clase en los últimos años con los chicos que están terminando. Uh-huh. Yo trato de que eso se discuta, que ellos sepan, que uh-huh. entiendan, porque en breve se están yendo a la secundaria, van a ir a estudiar a la universidad, van a ser trabajadores y que también puedan... Que conozcan la lucha claro, de no adentro. Que exactamente. Y que eso lo tengo que hacer otro día, no el día de, pero me parece que se le puede también ir encontrando la vuelta uh-huh. a que esto no sea únicamente una cuestión de malestar, de ¿no? malestar. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, es el modo, entiendo que por ahí algunos no comparten el modo, sí. pero también la lucha es lo que sí, uno y el objetivo de la lucha está claro, y yo creo que en eso, como dice Ana, estamos todos de acuerdo. Hernán Caminos, sí, ¿cómo te va? Gracias por estar. Por favor, a ustedes. Profesor de Educación Física. De la Escuela Santa Fe. De la Escuela Santa Fe. ¿Cuál es la realidad? Por también ejemplo? Te aclaro, hacemos el 100% de adhesión al paro. ¿El 100%? Sí, sí, sí. Eso ya se sabe. ¿Normalmente siempre es así? Normalmente sí. Uh-huh. Sí, sí. Cuando hablas del 100% de acatamiento al paro, ¿a quién pensás que todos entienden que es? ¿A quién se le está haciendo el paro, digamos? Y que... Mirá, la política de Estado hoy en educación... Yo tengo 25 años, he trabajado con Dorita, muchos años. Tengo 25 años en la docencia y desde que estoy en la docencia es siempre lo mismo. Uh-huh. La política de Estado por ahí, lamentablemente, deja mucho que desear. Los que están arriba, los que tienen que manejar la política sí. en educación no la hacen. Uh-huh. Uh-huh. Lamentablemente, porque nosotros queremos eso que vemos ahí, esos chicos entrando a las aulas. Sí. Es lo que queremos todos. Uh-huh. Con un sueldo digno. Por supuesto. Con un sueldo digno para sí. poder trabajar. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente hoy es te llaman para decir, bueno, lo arreglamos una semana antes de que empiece la clase. Uh-huh. Cuando los docentes estamos pidiendo, por favor, que se hable antes, uh-huh. en octubre, en agosto, ya que tengan una línea directa el gobierno que sabe, ¿qué respuesta que hay maneja. Por parte del Estado, del gobierno, cuando los docentes piden desde septiembre, octubre, José Manuel también, digo, ¿no? Y lo debe saber más él que está en la parte de ACMER, pero... Digo, pero nosotros, si nosotros como docentes uh-huh. no sabemos nada, o sea, uh-huh. nosotros lo pedimos, pero no hay una contestación oficial. Porque acá también hay una realidad para los chicos, si vamos a hablar de los chicos, ¿no? Que hay muchas escuelas, no quiero cuantificar, pero que sí comienzan mañana, sobre todo... No, saquemos de lado las privadas, ¿no? Pero las públicas de gestión privada, en muchas bien. Se comienza y hay muchos docentes que acatan. Lo cual acá se genera también de alguna Sadop manera. También comienza a ir al paro. ¿Cuál? Sí. Sadop. Sí, pero digo, hay muchas escuelas, ¿no? Públicas de gestión privada que... Sí, que no se adhieren un 100%. Que no se adhieren un 100% como estamos escuchando. Lo cierto es que si vos sacás la cuenta, y esto por ahí entristece mucho, que... Si son 3 días de paro, que creo que ACMER ya decretó, y sí. 2 días más en estudio que están... Para la semana que para viene. Para la semana que viene. Si no sé. Son 5 días de paro. Sí. Son casi, o 6 días de paro. Son casi 20 horas uh-huh. de menos que los chicos de escuelas públicas van a estar en el aula. Que 20, o sea, de acá, cuando nosotros hagamos 6 programas más, en 2 semanas, ya perdieron 20 horas. Uh-huh. A mí me preocupa. A ver, Dora. Contestarle a eso. Sí. Vos sabés que muchas escuelas de la provincia... no van a comenzar sus clases porque o están en obras o hay obras que no se han realizado. Uh-huh. Entonces no hay condiciones edilicias para que esos chicos estén en el aula. Y muchas veces cuando se habla de las medidas de fuerza de los docentes y hablamos de la cantidad de horas que los chicos no están en la escuela, no hay casi estadísticas hechas respecto a cuántas escuelas hoy están en condiciones para empezar las clases. Uh-huh. ¿Cuántas escuelas tienen los elementos para limpiar la escuela? Es que yo coincido con vos, yo no le pongo el ojo en el docente ni en el gremio. No, para mí la culpa la es del gobierno. Acá uh-huh. no hay duda de eso. Sí. Cuando claro. buscamos un responsable tenemos que pensar en el ministro de Economía, en la presidenta del Consejo de Educación o en el gobernador. Claro, hay una no en el gremio docente. Es que hablamos no objeto el paro. Para mí es una herramienta de lucha válida.
A mí me preocupa la naturalidad con la que... Igual siempre de alguna manera terminamos hablando del método, ¿no? De la forma. Sí. ¿Y pero qué van a hacer? Por eso pregunto, digo, de alguna manera siempre lo ponemos en discusión, porque estamos de acuerdo con el reclamo. Esto que dice Dora es una realidad total también, es cierto. Bueno, comencemos las clases. ¿Cuánto era la partida que le daban para limpieza a las escuelas? A ¿3 pesos? ¿Cuánto? 700 por mes. En el mes de diciembre llegó una partida, en el mes de diciembre. Llegó la partida que pertenece a octubre, noviembre y diciembre y un refuerzo de vacaciones. Cada una de esas de los meses te dan 730, 750 pesos. Dora, ¿qué debe ser gastado en qué cosas, por ejemplo? Para enumerarlas, no todas, pero la lavandina, detergente, jabón, papel higiénico. ¿Para toda una escuela? Para toda la escuela. ¿Es para todas las escuelas igual o depende de la cantidad de matrícula? Depende de la categoría. Nosotros somos una escuela de primera categoría y por eso lo que recibimos son entre 750 y 780 pesos por mes. Gente, está clarísimo que eso no hay que ni sacar cuentas. ¿Cuánto es por día? 20 pesos. No, pero ni sacando cuenta. 23 pesos por día. Claro. ¿Cuánto sale un tarro de lavandina? Un papel higiénico. No, pero aparte estamos hablando que no es para una... Acá me dicen que no vas mucho al supermercado porque no es tarro de lavandina. Bueno, pues... Una botella. Un bidón. No, pero está claro. Además, no estamos ni siquiera para una familia. Digo, estamos hablando de una escuela. Hay que muchísimas... chicos, déjame presentar a Miranda. Campodónico, gracias por estar. Hola. Del Centro de Estudiantes. Sí. A ver, ¿cuál es la postura en general de ustedes, los alumnos, con respecto a la medida? Hola, buenas. Yo soy del MUS, que es el Movimiento de Unidad Secundaria. Sí. Estamos también en el centro estudiante de mi escuela, que es la Escuela Quirós. La Quirós. Nosotros entendemos que todos queremos empezar las clases. Los padres quieren que los pibes empiecen las clases, los docentes también, y nosotros también queremos. Las cuestiones en qué condiciones las vamos a empezar. En condiciones donde los docentes están pidiendo un aumento que no se lo dan y le dan un aumento que no tiene sentido con la inflación que viene, digamos. Sí. Miranda, ¿pero crees que hay un apoyo de los estudiantes en general? Sacando los que participan del centro de estudiantes, porque yo calculo que sí, pero digo, en general, ¿no? Del resto, ¿entienden cuál es el reclamo? ¿Lo apoyan? ¿Se charla entre ustedes? Y se puede llegar a hablar. Nosotros entendemos más que todo lo que nos afecta a nosotros en específico es en qué condiciones empezamos nosotros las clases. En condiciones donde se nos caen los techos, donde en mi escuela principalmente cuando llueve no tenemos clase porque una cuestión con la electricidad que creo que se pueden hasta llegar a electrificar las paredes, digamos, eso es peligroso. No podés dar clase en esa situación. Pibes que no pueden ir a rendir porque no tienen para la SUBE. No sea la ESI, es una ley que está hace un montón y nosotros seguimos sin tener educación sexual integral poniendo en riesgo a las compañeras de noviazgo violento, de todo lo que sufrimos las mujeres. Entendiendo todas esas situaciones en las cuales no podemos tener clases así. Perdón, que vuelva a lo de las condiciones edilicias. Cuando comienzan un año, ¿notan alguna diferencia en las escuelas con respecto a la anterior o la escuela comienza así como quedó? Y hay muchas escuelas que después de mucho, con cuestiones de la cooperativa que hablaban, que pueden empezar a cambiar algo, pero... Hay una escuela que el año pasado, no me acuerdo bien el nombre, pero que no tenía sillas, que los pibes se sentaban en tachos de basura que eran baldes. Y esa escuela hicieron reclamos, se llamó a los medios, hicieron un montón de cosas y tuvieron sillas al otro día. Eso también quiere decir que las sillas estaban, no es que llegaron de un día al otro, digamos, las sillas estaban y no se estaban reclamo, digamos, y no se estaban dando a las escuelas, digamos. Y los pibes estaban, si no se tenían dónde sentarse, se tenían que ir. Entonces queremos tener clases, pero no tenemos las condiciones ni edilicias, ni se pasa la plata. Y todo esto nosotros entendemos que el responsable es Macri o el gobierno municipal o el gobierno nacional. A ver, ya hay más estudiantes, gracias por venir, a todos. Y bueno, en algún momento lo fuiste, ¿o no? Seguramente. No, ya lo vamos a presentar y una madre más también de alumnos. Gracias por venir, ya vamos a estar hablando con ustedes. Recién hablamos de la palabra, dijimos la palabra cooperadora. Ahí hay un tema también. Hubo una resolución que se recuerda, la vamos a ver, compartir, creo que la tenemos en el bol acá. Esto es una circular del Consejo General de Educación, ¿verdad? Que recuerda una ley, digamos. Está prohibido cobrar cuota de inscripción en las instituciones de educación de gestión pública con respecto a inscripción. Y con respecto a cooperadora, dice, es optativa, por lo cual no será excluyente para el ingreso del alumno al establecimiento educativo. Dice, tampoco se podrá exigir el uso de uniformes específicos solamente a los establecidos con los padres, digamos, en acuerdos de convivencia. Eso está claro. Ahora,
¿Por qué creen que se sacó esta circular para recordar esto? A mí en principio me parece como recordar lo obvio, digamos. Uh-huh. Se va naturalizando una situación de que ella no le alcanza para comprar la bandina y empezamos a resolver como comunidad educativa un problema que no resuelve el Estado. Uh-huh. Pero esto es simplemente recordar lo que es obvio. No hay que pagar en la escuela. Porque yo es la primera vez que en una escuela veo esto, por ejemplo. Porque ¿cómo hace una escuela para subsistir si vos no cobrás? Yo me acuerdo de años, te digo, hace 25 años, sí, en el Parque Verdú, cuando trabajaba, los encuentros que hacíamos, uh-huh, se le pedía a las escuelas que llevaran moneditas, uh-huh, monedas te estoy hablando, para poder solventar los gastos que tenía el Parque Verdú en esa época. Claro. Año 2000 y moneda. Sí. Ahora, pero me parece que lo que dice la circular es que no es que es optativo, no, que no es obligatorio. Pero si eso ya lo sabemos, ¿por qué entonces el recuerdo? ¿Puede llegar a haber, hay algún abuso, hay denuncias, algún tipo de abuso? Dora, ¿cuál es la realidad, por ejemplo? Mira, nosotros en la escuela nunca cobramos ni cuota de ingreso ni cuota de cooperadora. Uh-huh. En ningún momento del año. Sí. Lo que sí hacemos y siempre recordamos que las cooperadoras de las, uh-huh, escuelas con mucha vulnerabilidad, uh-huh, el 90% están compuestas y formadas por los docentes. Uh-huh. Por lo tanto, todos los eventos que hacemos en la escuela son promocionados por los docentes, vienen los docentes, algunos son papás, uh-huh, algunos son alumnos y particularmente la mayoría de nuestros familiares. Uh-huh. Y recuerdo, tengo, este año cumplo 31 años de docencia y mi esposo ha ido, uh-huh, a acompañarme a los bingos, uh-huh, a dar cine. A todo tipo de actividades para recaudar. Claro. A ver, tenemos a Laura Landó, gracias por venir también. Laura, sos mamá de chicos en escuela y además también sos ex integrante de una cooperadora. Junto con Josefina. Junto con Josefina, es verdad. Sí. ¿De qué escuela? De la Escuela del Centenario. De la Escuela del Centenario. Cuando nosotros entramos, formamos parte de la cooperadora, sí, fue la primera vez en años, ajá, que no se cobró inscripción, porque antes se cobraba inscripción y, sí, se cobraba cooperadora. Uh-huh. Las notas, de hecho, en el cuaderno venían con la palabra debe y eso hace sugerir que es una obligación. Sí. Bueno, nosotros hicimos un proyecto, uh-huh, donde era optativo para el padre, el que podía, podía, el que no podía, no podía, uh-huh, y implementamos otras formas de colaborar. Sí. Cada padre colaboraba con lo que podía, arreglaron ventiladores, se hicieron instalaciones de luces. Fue una forma, para mí, de cooperativismo real. ¿Hace cuánto, Laura, esto? Esto fue hace 2 años. Hace dos. Laura, o sea, no, a ver. ¿Tenés idea del monto de que estamos hablando? Si es por hijo, es por familia, porque una cosa es que tengas un hijo, otra que tengas 4 hijos. Es por alumno. Es por alumno. Es por alumno. Después que nosotros se hicieron las elecciones de nuevo, uh-huh, se volvió al método anterior. Uh-huh. ¿No sabés cuánto es el monto? Lo que sí estamos tengo que decir de actualmente. Actualmente. Lo que, uh-huh, sí tengo que decir es que nosotros descubrimos que con esa manera de trabajo con, sí, la que optamos nosotros, se cubrieron y se cubrían todas las necesidades de la escuela. Ajá. También teniendo como objetivo que como cooperadora no era nuestro único objetivo. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando un chico no puede, no paga? Dentro no lo paga. Las necesidades de la escuela que eran las tizas, todo lo que dijo la directora. Todo lo que debería cubrir la Además de lo que aportaba el Estado, había un aporte de la cooperadora que completaba. Arreglar un enchufe, un picaporte, claro, incluso había césped, lo que pasa en todas las escuelas. Sí. Muchas veces es valioso que los padres que no pueden pagar la cuota, por más mínima que sea, se ofrezcan. Uh-huh. A mí me parece justo, uh-huh, ese Totalmente. Sistema. En otra escuela eligen, yo escuché que negaban inscripción si no estaba la cooperadora al día. Eso, sí, te iba a decir, ¿son capaces de no inscribir a un chico porque no paga la cooperadora? Hay que decir que a nosotros nos han llegado mensajes, no tenemos manera de corroborarlo hoy, pero nos han llegado mensajes de televidentes que dicen, a mí me pasa esto, si no pago la cuota o no la tengo paga la última, no me dejan inscribir. Estamos hablando de escuelas públicas. No, pero eso si no esto es así,
digamos, eso está mal. Claro, pero... porque yo quiero reforzar lo que decía Laura, nosotros nos dimos cuenta de que, o sea, se ha naturalizado esto que la cooperadora tiene que, o que hay una inscripción, o que en la cooperadora es obligatoria. La cooperadora es un espacio sumamente importante para una escuela, uh-huh. Es un espacio muy interesante para que trabajo y para que convoque a los padres, sí. Y donde se pueden hacer muchísimas actividades. Uh-huh. Estas actividades que recauden fondos, estos fondos que ayuden a la escuela a cubrir esas cosas que el Estado no cubre. Cuando se hacen esas actividades, ¿los padres participan? Y depende también cómo sean convocados. Por ahí hay temor a que es como una gran responsabilidad y por ahí es como que cuesta que los padres participen de un espacio. Uh-huh. Pero también en cuanto somos más los que estamos, uh-huh. Es más repartida la actividad, claro. De lo que hay que hacer. Y la verdad que si uno encuentra un modo creativo de convocar a los papás, hay uh-huh. muchas ganas y hay muchas ideas. Uh-huh. Nosotros en ese momento elaboramos una ficha donde los papás se acercaban a cooperadora, también estábamos bastante tiempo en la escuela, como 3 o 4 mañanas en distintos horarios y a la uh-huh. tarde, como para acercarnos a los papás. Uh-huh. Y elaboramos una ficha donde les dábamos varias opciones para que puedan poner, si querían colaborar con dinero, de qué forma, qué cantidad, sí. uh-huh. o si no era con dinero, cómo podía colaborar. ¿Se acordaba con cada uno, con cada padre? Y cada papá te dejaba una ficha donde anotaba, yo puedo tanto, yo soy electricista, uh-huh. puedo colaborar con 50 pesos por mes, puedo colaborar con 2 uh-huh. cuotas de 100. Y nosotros nos sorprendimos también de lo que uh-huh. los padres de ese al convocarlos y mostrarles ese modo, uh-huh. y no usted debe tanto, había una respuesta muy positiva. Claro. Dora, ¿hay escuelas en donde pueda estar pasando que se institucionalizó como cuota que hay que pagar por mes? Y más allá de que no se pueda, por supuesto, sacar un chico o no dejarlo inscribirse porque no pagó, pero que esté establecido así y que pueda ir en el cuaderno un debe porque hay unos meses que no se pagaron. Sí, yo creería que si no lo conozco, la verdad no que estaría hablando. No conozco un caso así, que se haya dejado un chico fuera de la escuela uh-huh. por no haber pagado la cuota. ¿Que se le comunique a los padres que se olvidaron de pagar la cuota? No, ¿tampoco? Que yo sepa, no. Sí que es importante por ahí, que es la plata que a nosotros nos ayuda a solventar un montón de gastos, como uh-huh. él decía. Las tizas, algo elemental, sí. uh-huh. un pizarrón, es sí. decir, hablamos de recursos didácticos básicos. ¿Y qué pasa saliendo de los recursos cuando, por ejemplo, se les rompe un caño del baño? ¿Cómo recurre una escuela, cómo lo arregla cuando no tiene el recurso, por ejemplo, en ese momento? Bueno, nosotros tenemos que llamar a la Dirección Departamental de Escuela, sí. la parte de infraestructura. Uh-huh. Es allí donde nos comunicamos y de esa manera hablamos con el responsable de infraestructura uh-huh. para poder decirle, mira, en nuestra escuela está pasando este sí. tema determinado. Pero en general son cosas que hay que resolver urgente, digamos. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Y a veces vienen en el día, a uh-huh. veces no. Uh-huh. Y la vez que vienen, por ahí te dicen, nosotros no tenemos los elementos para arreglarlo. Te lo arreglamos, tenemos el personal, pero no la plata para comprar el caño. Uh-huh. Si ustedes tienen plata... Es decir que... A ver, y ahí vamos cooperadora, a pasar un claro. Cooperadora, o sea, el consejo, el Estado, vamos a decirlo así, está mandando la cuadrilla o sí, cómo se cuadrilla. Llama. Sí, sí. Cuadrilla, que debería encargarse, pero sin el material. O sea, estamos naturalizando la existencia sí. de las cooperadoras, o sea, si no están, no se resuelve el problema. O la fumigación, recuerdo en su qué? Momento, o la fumigación, exacto. yo la carga de matafuegos, o la carga de los matafuegos, empezamos el año electivo y no había ningún matafuego cargado y se hicieron todos los trámites en el consejo y todo para que los carguen y no los cargaban, entonces ahí tenés la cooperadora que... Vamos a seguir tocando este sí. tema ahora, porque la verdad que es importante, a veces como población no tenemos noción o no llegamos, no nos detenemos el tiempo suficiente a pensar qué es lo que hace que una escuela funcione. Hay cosas que son diarias y que también se rompen a diario. Tenemos mensajes de ustedes. Sí, buenas noches, nos dice María. Creo que los docentes deberían presentarse mañana a las escuelas y defender su lugar y la escuela pública. No son los únicos que ganan poco por su trabajo y si no van, no lo están defendiendo. Yo soy jubilada docente y antes no hacíamos tantos paros. Hola, buenas noches. Este año, como familia, tuvimos que decidir que mi hermano más chico vaya a una escuela pública de gestión privada, porque todos los años pasa lo mismo. Entendemos el reclamo, incluso hemos ido a las marchas, pero él pierde de recibir contenidos y comparando con otros compañeros queda en desigualdad de condiciones. Eso habría que encontrarle otra manera
sobre todo desde los sindicatos, para reclamar sin perjudicar el dictado de clases, nos dice Roberto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea. Yo, como mamá de hijos que están en secundaria, entiendo el reclamo de los docentes. Si deciden hacer paro, los vamos a acompañar. Alguien tiene que entender que con ese dinero no se puede vivir. Hola, buenas noches. Los elementos de limpieza, ¿los provee la cooperadora? ¿Los provee el Estado? No estoy entendiendo. Soy Irma y los miro siempre. Quiero saber si es verdad esa versión, nos dice Esteban, que circuló hoy por la tarde, de que había conciliación obligatoria y que mañana el paro se levantaba. Necesito que me aclaren, por favor. Hola, buenas noches. Yo creo que el paro es de los docentes. Los alumnos mañana, y más por ser el primer día, deberían ir a las escuelas. Al menos eso es lo que pienso, junto a mi familia. Los miramos siempre. Soy Analía. Gracias, Analía, y a todos los televidentes. Claro, sí. A raíz de todos estos llamados, el otro día estuvo acá el juez Garzón y le quería preguntar a José Manuel, sí, porque él hablaba de que todos los tratados internacionales pasaron a ser constitucionales. Entonces, el tratado de los derechos del niño, de la convención, ¿dónde queda el derecho a la educación de los niños, como dicen todos esos padres? Porque estamos todos de acuerdo en que ganan poco. Estamos todos de acuerdo en que todos ganamos poco. Y los chicos que tienen que ir a la escuela... Sí, de acuerdo a lo que dijo el juez, se está... No, claro, que de acuerdo a lo que dijo el juez, de que todos los tratados internacionales... Se está yendo contra un derecho constitucional del niño. Contra un derecho constitucional del niño, porque ustedes reclaman, pero su profesión, como la profesión de los médicos, la profesión de los enfermeros, involucra a otras personas. Entonces, me parece que, como te digo, estamos de acuerdo en el motivo, pero no en la metodología. Por ejemplo... Ustedes trabajan algunos de mañana y otros de tarde, ¿no es cierto? Los maestros, ¿no? Los profesores. Entonces, los que están que no dan clase de mañana, que hagan una protesta a la tarde. O viceversa, para que los chicos no puedan no pierdan clases. A ver, José Manuel. A ver, para dejar en claro. Nosotros lo que consideramos es que el derecho social a la educación lo debe garantizar el Estado. En nuestro pliego de reivindicaciones no solamente nosotros planteamos el tema salarial, sino también planteamos, por ejemplo, la cuota para la copa de leche, la partida para comedores escolares. También pedimos y exigimos mejores condiciones para poder desarrollar el aprendizaje de los niños y para que los docentes y nosotros como docentes podamos desarrollar nuestra tarea de forma digna. Digo, nosotros cuando construimos estas medidas de acción somos muy responsables y entendemos que tenemos que ser prudentes en función de conseguir el acompañamiento de la comunidad educativa y el acompañamiento de los padres. En lo que va de los últimos años, nosotros hemos recibido el acompañamiento de los padres, es más, hemos construido acciones, como por ejemplo fue la acción del 14 de febrero junto con otras organizaciones, en la cual nos manifestamos en contra de los tarifazos, gas, luz, agua, transporte. Entonces nosotros, cuando nos plantean cuestiones de este tipo con respecto a un derecho por arriba de otro, nosotros nos ponemos por arriba de esa discusión y hoy los docentes son los que están sosteniendo las escuelas. Esto que expresa la directora, digo, ¿cómo se sostiene hoy una escuela? Es muy importante que se haya invitado a la directora para que ella pueda expresar cuál es la cotidianidad de la escuela. Es decir, si se rompe una canilla, se rompe un baño. Digo, y también hay otra cuestión que nosotros seguimos exigiendo, que es la capacitación y la formación permanente, porque nosotros tenemos damos clase y entendemos que debemos ir mejorando nuestra práctica en función de seguir adquiriendo bienes culturales que nos permitan mejorar. ¿Pero qué te parece esa metodología que yo te digo? Si ustedes trabajan de mañana, entonces los maestros que van de mañana, que se manifiesten. Nosotros no pensamos para buscar otra manera que no los otros se queden. A la tarde ese maestro tendría que estar planificando lo que va a dar el otro día. No ir a protestar. Bueno, dos horas protesta y que dos horas planifique. Por eso la mayoría... Todas las profesiones hoy en día tienen que ponerse a dedicar otro tiempo en su casa para estar al día en este mundo que nosotros vivimos tan vertiginoso y con tanta competencia. Por eso la mayoría de los docentes trabajan dos cargos. Yo espero llegar a los 50. Bien. Ya voy decayendo. No, pero claro. Es un tema. Por eso te decía, nosotros queremos que los chicos estén en el aula. Sí.
Y nosotros todos poder queremos planificar lo mismo, pero busquemos tranquilamente la solución, a la tarde lo que yo tengo que ver al otro día. Yo sé que es mejorar el sueldo, pero no se mejora otra, y todos ganan poco. Otra a cuestión ver, sí, respecto a eso. Vos nombraste como empleados públicos los médicos, los enfermeros. Yo tengo a mi mamá que es enfermera jubilada del Hospital de Niños San Roque. Toda su vida lo hizo ahí. Y cuando yo empecé en la docencia y empezamos esta lucha que tiene que ver no solo con el salario, sino con toda la reivindicación de lo que es el trabajo docente, yo le preguntaba, mamá, cuando vos no tenés en el servicio una jeringa y una aguja para ir a poner una inyección, que el médico dijo, tenés que poner tal medicamento a tal hora, ¿qué haces? Uh-huh. Y bueno, voy a donde se proveen la jeringa, las inyecciones y la busco. No, le digo, pero a ver, y si no, vos no la pagás de tu bolsillo. Nosotros los docentes sí. Nosotros tenemos que tener en las escuelas teléfonos para comunicarnos con los papás ante un accidente o una cosa determinada. O ante lo que es la realidad de las escuelas hoy, que los chicos están ausentes. Los chicos no van, no es porque hagamos paro, no van. Las familias no los llevan. Es una gran realidad que tenemos en este uh-huh. momento en las escuelas. Y no es, Lora, no es que se está pasando, por ejemplo, como el mensaje de un televidente que decía, hay muchos alumnos que se están pasando a las públicas de gestión privada por los días de paro. ¿Es un corrimiento de gente a otras escuelas o hay o no van? ¿O es una no falta van. De inscripción? Y bueno, no y quería de... terminar con a la ver, idea. Sí. Ese teléfono lo pagamos nosotros con las cooperadoras, con los eventos que se hacen. Uh-huh. La Dirección Departamental de Escuela te pide un montón de trámites uh-huh. en lo administrativo. Todos los trámites, eso te los mandan por mail. Pero nosotros lo debemos devolver en formato papel. Para cubrir esos gastos. El hecho de, exacto, el hecho del concepto de un docente, el hecho de los cuadros de calificaciones de los alumnos que dicen que ese alumno promocionó un grado y pasó a otro. Uh-huh. Y eso lo bancamos nosotros. Dora, yo no estoy hablando de eso, yo te estoy diciendo que estoy totalmente de acuerdo que ganan muy poca plata. Uh-huh. El tema, te estoy diciendo que a mí me parece que quedan los chicos, como dicen un montón de padres, sin aprender. Esos mismos padres tienen los mismos problemas económicos que tienen ustedes y los chicos que van a la escuela privada van a tener clase. Entonces la diferencia se hace cada vez más mayor y yo sí. creo que la educación es una de las maneras y la más importante de equiparar a los quiere, perdón, que Ezequiel quiere decir una cosa. A ver, sí. Creo que se está comparando dos también variables diferentes. Me está llevando al lado de la cantidad, la calidad. Yo te podría pedir que verifiques datos, si querés, cuantitativos uh-huh. en las competencias, por ejemplo, que es algo que en realidad no deberíamos verlo, pero por ejemplo, andá a Ciencias Económicas, el año pasado la competencia de contabilidad. Todas las escuelas, los primeros 10 lugares, estuvieron públicas. Uh-huh. Luego vinieron las particulares y después venía la de gestión privada. No tengo los mismos datos que vos, ¿eh? No, Ana. Sí, he participado en ferias de ciencia. Por lo menos en contabilidad, no sé específicamente. Escuela técnica, campeona nacional uh-huh. el año pasado. Uh-huh. Con proyectos, campeona nacional. Está bien, pero... Ezequiel, pero es cierto que las escuelas privadas y de gestión y públicas de gestión privada crecen más que las públicas. Es un dato estadístico en los últimos 15, 16 años. Yo te puedo ir 2 días y darte lo mismo. Pero yo como perdón, no puedo irte 2 días a darte clase y darte lo mismo. Sí, el problema no avanzar. Puede ser, pero digo, porque por algo la gente lo elige. Está bien. A ver, las familias eligen. El problema me parece que es reducirlo al paro. Me parece que si hay una fuga de escuela pública a escuela privada, que a nosotros no nos consta como sindicato, digo, tiene que ver con que también la escuela pública ha sufrido desde los años 70 a la fecha un desfinanciamiento muy importante. Sí. Digo, y para mejorar la calidad educativa de la escuela pública uh-huh. debe ir acompañado por formación, por capacitación, por mejores condiciones de trabajo, por salarios dignos, uh-huh. digo, por una paritaria nacional que garantice que nuestros docentes tengan un piso uh-huh. Para que puedan acceder a los bienes y servicios que necesitan para vivir dignamente. Y digo, me parece que plantear solamente el tema del paro es reducirlo, digo, porque también dejo una inquietud acá. Uh-huh. ¿Qué pasa con los miles
de alumnos, de adolescentes que terminan la escuela pública, que terminan la escuela privada, que terminan la secundaria. Uh-huh. ¿Hay un proyecto de país consulto que los contenga con esos 800.000 adolescentes que terminan quinto año? Uh-huh. ¿Qué es de su vida? ¿Qué pasa, ¿Hay pues? Un proyecto de uh-huh. país uh-huh. que los contenga, que le permita el desarrollo individual y colectivo a esa persona? Uh-huh. Nosotros creemos que no. Desgraciadamente no, José. Hoy, ayer justamente... el hijo de una gente conocida, trabajador de la construcción, ella hace trabajos de mediodía, va a dejar la facultad uh-huh. porque tiene que dar una mano en la casa. Uh-huh. Un pibe que estuvo en el cuadro honor toda la primaria y toda la secundaria. Yo creo que tenemos que entender de qué estamos hablando cuando hablamos del conflicto docente salarial. Es el primer sindicato grande al principio del año uh-huh. y es... una parte muy importante de lo que son los ingresos que tiene un Estado nacional, de un Estado uh-huh. provincial o nacional, para sus salarios. La estrategia del gobierno nacional era el ajuste sí. en todas las cuentas públicas y en todos los derechos. Uh-huh. Por eso se mete a la represión de los docentes cuando empezaron a plantear sostener la paritaria nacional. Uh-huh. Como dice José Manuel... muchos ni siquiera era un problema de su lugar, uh-huh. no era ni problema de Capital Federal ni de Provincia de Buenos Aires, pero sí de las provincias pobres que no pueden dar. Y también la capacitación gratuita a cargo del Estado Nacional a los docentes sí. de todas las provincias. Sí. Entonces, de sí. alguna manera, lo que están haciendo con la represión con el forzar el paro docente es pisar... uh-huh. las expectativas de salarios de todos los sindicatos y bueno, de todos los gremios. Hablando acá, dejando clara la postura de que se está forzando al paro docente, digamos, esto es. Se está buscando el piso de la negociación de como los un trabajadores. Ancla salarial. Y estamos poniendo el foco aspecto, en el paro docente. Sebastián, permíteme que redondee. Sí. Si podemos, uno lo mira desde pausa, esa óptica, sí. en realidad un docente haciendo paro sí. está enseñándole a sus alumnos, ¿cómo se defienden sus derechos de ahí en adelante? Bueno, pero también habría que ver eso, Mariano. Yo le preguntaba venimos si crees que... de un país con una larga tradición de defender los ¿vos derechos. ¿Vos crees que...? A ver, vamos... Sí, el planteo nuestro es que a nosotros nos interesa el ingreso, la permanencia y el egreso. Por eso doy el ejemplo de qué pasa con esos adolescentes después. Que terminan. Sí. No es que solamente nos interesa la medida de fuerza en función de lo reivindicativo y pero económico. Pero todo eso con los niños dentro de la escuela. Pero nosotros nunca hemos tenido mala voluntad en ese sentido. Nosotros apostamos al diálogo y nosotros desde el 5 de febrero estamos pidiendo una propuesta salarial al gobierno provincial. Hay una cuestión que tiene que ver con que estamos todos, toda la sociedad discutiendo de qué modo organiza su tiempo de laburo, su tiempo de lucha y su tiempo de organización, de planificación, es con el docente. Uh-huh. O sea, todos nos metemos en cómo organiza su tiempo libre el docente, me parece una falta de respeto. No, ¿y por qué no ponemos el foco en lo que hacen los gobiernos? Claro, porque el que garantiza el derecho es el Estado, no el docente ni ACMER. Cuestionamos el paro docente y no la oferta del gobierno, que es de un 15% cuando estamos reconociendo que le debe 14,6% del año pasado y los 10 puntos que ya tenemos de inflación este año. Uh-huh. Hay 24,6% de inflación y el gobierno le ofrece 15%. ¿Qué espera el gobierno? No, obviamente. Le van a decir que no. A ver, miran. Yo también entiendo que se está sacando de foco el responsable y se está poniendo de foco a los docentes y a los paros, cuando una realidad es que si el docente hace paro o no, uh-huh. a mi escuela, cuando llueve no se tiene clase y hay pibes que no pueden ir a la escuela porque no tienen para el colectivo. Uh-huh. Si el docente hace paro o no, hay pibes que de todas formas se están quedando afuera de la escuela. Bueno. Hay pibes que de todas formas no uh-huh. pueden tener clases porque no tienen las condiciones. Y cuando el docente hace paro, uh-huh. igual que los pibes también se organizan porque nos estamos organizando como estudiantes uh-huh. secundarios, el docente también está reclamando por eso y los estudiantes también reclamamos por tener clases en condiciones dignas. Uh-huh. Porque hay compañeras que no pueden ir a la escuela porque quedan embarazadas y no tienen quien les cuide los hijos, y no uh-huh. tienen educación sexual, y no tienen guarderías por escuela. Esa es una discusión interesante que tiene que ver con de qué manera el Estado está garantizando la educación hoy, hay el gobierno, más allá del presupuesto del educativo que por supuesto. Lo charlamos durante todo tenemos el año pasado. Tenemos que, gente, compartir. Esta discusión está súper interesante. Después de la pausa breve, continuamos con Vuelta a las Aulas 2019. Ya estamos acá, la vuelta a las aulas 2019 es todo un tema en la educación, no solo la lucha por el salario digno del docente, al que siempre le estamos prestando atención, al menos de los medios, sino también
todo lo que implica en relación al año lectivo para una familia en este año, por ejemplo, de crisis. Tenemos muchísimos mensajes, vamos a darle especial interés en el programa de hoy a leerlos. Muchísimos comentarios, Lalo. Hola, soy de Bajada Grande. Mi hija va a la secundaria en la escuela de La Baxada. La inscripción la tenés que pagar sí o sí y son 400 pesos. ¿Qué pasa si tenés 2, 3 o 4 hijos? Una vergüenza. Hola, creo que esta medida de no cobrar cuota o de sugerir que no se cobre de parte del Consejo General de Educación está mal, porque si no sale del bolsillo de los padres, sale del bolsillo de los docentes. Me parece importante que los padres se puedan comprometer con algo, si no es con un mínimo aporte económico, que lo hagan con trabajo, como lo dijeron las mamás que están allí en el panel. Quiero contarles que mis hijas son alumnas de la Escuela del Centenario. La modalidad de reinscribir al alumno año tras año es la manera que tienen de cobrar cooperadora, inscripción y todo lo que se les ocurra. Me pasó que no tenía el dinero para comprar la ficha y mi hija estuvo a punto de perder el banco. Fue horrible esa situación y es una realidad. Nadie me la contó. Hola, buenas noches. Me pregunto, ¿por qué los políticos, en vez de ensuciar las paredes y gastar tanto en pasacalles y cosas por el estilo, ¿por qué no dedican ese dinero, por ejemplo, en comprar productos de limpieza que, como se escucha allí, hacen tanta falta? Soy Mirta y los miro siempre. Buenas noches. No creo que ni los padres, ni los docentes, ni los directivos tengamos que pagar y tapar incumplimientos del Estado. Las escuelas son públicas y como tal debe garantizar que no falte nada el Estado y nadie más. Uh-huh. Bueno, estos son algunos de los mensajes. Acá hay experiencias de algunos televidentes al cuales les creemos, digamos. Uno habló de la escuela de La Baxada, de una cuota de 400 pesos que tenés que pagar. Esto, vos, Dora, nos contabas hoy que no tenés conocimiento de que pase. No. Pero bueno, son televidentes que cuentan su experiencia. También hablaron de la escuela del Centenario. En su momento, en la primaria, antes existía esa modalidad de que vos tenías que inscribir al no sé, ni nunca escuché que si no lo inscribías quedaba afuera. Uh-huh. Cuando nosotros tomamos la cooperadora hicimos esa otra modalidad que funcionó también y que es nuevo. Lo que marca son los niveles de desigualdad. Hay gente que por ahí está más o menos bien y le indigna que haya gente que no aporte a la cooperadora. Ahora, tenemos un sachet de leche hoy que vale 40 pesos. Uh-huh. Sí, pero un pibe no, te toma dos litros de leche por día. ¿Sí? Y por ahí a la gente se le complica porque le viene subiendo el agua desde abajo. No, por supuesto. No es que no quiera o que le parezca importe, que no está bien. No puede. Claro. ¿Se entiende? Sí, Laura. En lo que nosotros implementamos, nadie se entera quién aporta, quién no aporta. O sea, es totalmente voluntario. Uh-huh. Yo te puedo asegurar que en la mayoría de las escuelas públicas, cuando el trabajo se ve, los padres aportan. Pero y por supuesto, ayudan. Estoy de acuerdo. Y tenemos, lo comprobamos nosotros, que alcanza para cubrir las necesidades. Uh-huh. Que es una pena, porque la cooperadora no tendría que cubrir ninguna necesidad del Estado. No estamos de acuerdo con ahí eso. Está la, no estamos ahí está la en absoluto que estamos dejando, de eso. Exactamente, exactamente. Pero bueno, ante la ausencia del Estado. Gianela, gracias por venir. Vos sos de la escuela normal. Sí. Estás en el centro de estudiantes, en la comisión de género. Sí. ¿Qué crees que hoy Mariano decía? De alguna manera, cuando un docente no va a las aulas, también le está haciendo paro, ¿no? Reclamando, también le está enseñando algo a los alumnos. ¿Crees que se entiende de esa manera de parte de los alumnos? Sí, nos enseñan que hay algo que no está, que el Estado no le está dando a los docentes. Uh-huh. Y hay que reclamarlo, porque uh-huh. lo merecen. Hoy cuando decía que los docentes que trabajan de mañana, ¿por qué no reclaman de tarde? Uh-huh. Justamente sí. Porque no les alcanza y necesitan trabajar de mañana, de tarde, de noche, y no tienen tiempo. Y uh-huh. ocupan sus propias horas de trabajo uh-huh. para salir a protestar por algo que les debe el Estado. Uh-huh. Recién un televidente hablaba de que si la ¿cómo es la situación de la cooperadora, por ejemplo? Que podés dar fe, que sos de la escuela normal. En mi escuela, cuando te vas a inscribir, tenés que pagar 100 pesos, si no me equivoco. Uh-huh. Y después, al resto del año, podés seguir colaborando con un poco más. No sé si son 200 o 300 pesos más. Para inscribirte, vos decís, a ver, si tenés conocimiento, asegúramelo. Si no, no importa, lo vemos. Pero para inscribirte tenés que pagar 100 pesos. Si al momento de ir a inscribirte no los tenés, ¿podés inscribirte o no? Porque ahí es el punto en donde estamos hablando. Claro. Si la cooperadora debe ser una obligación o no, digamos. ¿Qué conocimiento tenés que suceda en la normal?
O no. A lo mejor los pagan todos, está bien también, pero quiero decir, ¿hay algún impedimento de inscribirse si uno no tiene el dinero para la cooperadora inicial? No, no hay ningún impedimento de inscribirse. Yo me he inscrito y me han dicho que puedo llevar la plata después, si no tengo la plata. Uh-huh. O casos así, hay que yo este año pagué los 100 pesos y después uh-huh. voy a pagar los 300. ¿Cuáles 300, hay... perdón? ¿Cuáles 300? Son 300 pesos cuando te inscribís. Uh-huh. Digo, son 100 pesos cuando te inscribís sí. y después, a lo largo del año, hay 300 pesos que es opcional, no tenés que pagarlo sí o sí. 300 pesos más de cooperadora en todo sí. el año. Sí. A ver. Yo, porque es más fácil también recaudar una cantidad de dinero importante uh-huh. en una inscripción. Tal, entonces, totalmente, sí, como sí. que todos los papás vienen ahí, entonces es mucho más fácil ahí, meter uh-huh. esta cuestión de que se inscriban. Uh-huh. Lo que pasa es que se ha naturalizado y no debería ser así. Hay una reglamentación uh-huh. del Consejo, una resolución que enmarca cómo tiene que estar conformada una cooperadora, uh-huh. Que es la normativa de cómo tiene que funcionar una cooperadora. Uh-huh. Y la cooperadora es un ente autónomo a lo que es la escuela. Sí. En las escuelas públicas no se debería cobrar inscripción, ni tampoco se debe cobrar una cuota obligatoria. Entonces, uh-huh. en el marco de esa normativa, un grupo de papás que uh-huh. quieren trabajar en la escuela junto con los docentes uh-huh. y en cooperación con los directivos y con sí. las... Bueno, tienen que acordar la modalidad de poder hacer actividades sí. y cosas que recauden dinero. Vos estás diciendo que por más que no sea obligatorio, tampoco debería haber un monto fijo estipulado para todos. No es lo ideal. Y no sería. Hay que encontrar un modo de que no sea así, ¿no? Uh-huh. Que te digan, tenés y por que ahí poner muchas 50, escuelas 100. Lo necesitan para pagar el seguro médico. No es te que, olvides. No. Es muy importante que la mayoría de las escuelas están pagando un seguro médico. Un servicio de ambulancia. Exactamente. La mayoría de emergencia. Los alumnos de la provincia tienen un seguro deportivo que sale del gobierno provincial gratuito uh-huh. y también están en los servicios de los centros de salud sí. y de la sí, sí, ambulancia. A ver, yo estoy hablando... ¿Ustedes están pagando seguro...? Sí, servicio de emergencia. Nosotros el año pasado pagábamos un servicio que pagábamos 1.700 pesos por mes. Porque, ¿qué pasa? Es real, uh-huh. la provincia tiene, cada uno de los alumnos tiene su seguro, el seguro escolar que corresponde al Instituto del Seguro. Uh-huh. Si vos un alumno se te accidenta, nosotros el año pasado tuvimos un alumno que en tres oportunidades en el año convulsionó uh-huh. en la escuela. Había que trasladarlo, no se lo podía trasladar más que en camilla y el 107 no llegó nunca. Uh-huh. Nosotros, gracias a que teníamos el servicio de emergencia, pudimos llamar, la ambulancia lo trasladó, teníamos como la escuela tiene un acceso no muy, muy fácil para bajar. Y se lo pudo llevar en la rapidez que lo necesitaba. Porque ustedes tenían el seguro. Porque de 1.700 pesos por mes que por sale mes. También de la cooperadora. De la cooperadora. Bueno, gente, para que vayamos prestando atención, ¿no? Digamos, todo lo que hace el funcionamiento de una escuela, de lo cual el Estado en la mayoría de los casos no se está haciendo cargo. Después está la discusión si se está naturalizando, si hacemos bien todos nosotros en hacernos cargo de esto, porque de alguna manera dejamos librada, ¿no? ¿Y con qué profundidad miramos las cosas? Pues decimos, ambulancias hay en los hospitales públicos, sí, a ver, hay, pero el tema es que cuando las llamadas no están. Entonces, en la realidad, las escuelas tienen que tener una ambulancia privada. Ahora, uno de los temas que también, de los cuales queremos hablar hoy, sabemos que estamos en una situación de crisis. Se han conocido noticias, por ejemplo, de profesores, ¿no es cierto?, o docentes, que al momento de elaborar la lista de útiles que le piden a los alumnos, en un año como este, al menos, están pidiendo que se recicle. Ok, ya no importa si es tanta cantidad de esto, ya no importa si es de esta marca, traigamos esto otro. Esto se está dando en muchísimas escuelas, se conocieron algunas listas que salieron en los medios, pero es algo cada vez más normal. Queremos conocer también la realidad en las escuelas de ustedes. La canasta escolar, de útiles escolares en un año como este. Mirá el informe.
En esta vuelta a clases, adentro de la mochila también habrá que poner el aumento de los precios en los útiles escolares. Según datos recientes, la suba en artículos de librería y textos escolares registró un aumento promedio del 42% en relación con el año pasado. El costo elevado de los materiales es un golpe más al bolsillo de los ciudadanos y se suma al incremento en el precio de los alimentos, de la industria y del combustible, todas variables que también impactan en las comunidades educativas. ¿Cómo elegir qué útiles comprar y dónde? Para la canasta escolar, ¿también se recurre a los negocios de venta mayorista? Y sabiendo que la crisis económica se siente en la mayoría de las familias, ¿puede la escuela desconocer la realidad de los alumnos y establecer un listado de elementos escolares con marcas específicas? Un caso distinto y que nos conmovió a todos fue el del maestro entrerriano de Ceibas, Cristian Leiza, quien fue noticia la semana pasada al volverse viral el listado de materiales que elaboró. En él, invita a los alumnos a reciclar y reutilizar, a regalar lo que no usen y llevar a las aulas curiosidad, empatía y respeto. Un ejemplo que imitaron otras escuelas de la provincia. Estas son las listas que hay que adaptar a la crisis, ¿no? La canasta de útiles escolares. A ver, se está pidiendo, y es bastante común, ¿no? Digo, se está viendo en muchas escuelas, traigan lo que puedan, reciclen, reutilicen, pero ya no solamente, no lo estamos haciendo por una cuestión de conciencia ¿no? ecológica, no. Lamentablemente, aunque también estaría buenísimo tenerla para reciclar lo que hay que reciclar, pero en este caso es por un impedimento. Digamos, ¿cuántos chicos son, Dora, en general, los que llegan directamente sin útiles a la escuela? Muchos. Demasiados, diría yo, y cada año más. Uh-huh. Nosotros en estos días previos hemos tenido familias que han venido a ver si en la escuela había zapatillas, si había remeras, no estamos hablando de la remera de la escuela, uh-huh. remeras, para poder ir, un cuadernito. Vienen al periodo de apropiación de saberes de ahora de febrero y vienen sin hojas, sin uh-huh. un lápiz, lo más elemental. Uh-huh. Los docentes, cuando estuvimos en estos días y haciendo las listas de útiles, ponían lo básico: un cuaderno, un lápiz, una goma, si tenés lápices de colores, uh-huh. si tenés cartuchera, es decir, así, si hay, si tenés. Uh-huh. Lamentablemente, de lo básico, ¿no? Un lápiz y un cuaderno. Y un cuaderno. Que no solo eso, sino que los padres son los que van a la escuela a pedirlo. Exacto. Sí, ¿Y, sí. y de qué barrios en general es el alumnado de la Escuela Estrada? Nosotros tenemos del barrio El Morro, de Puerto Sánchez, de Macarone, de La Toma, uh-huh. de Los Arenales, uh-huh. De Yatay. Abarcamos una gran zona en la escuela. Uh-huh. Ahora, esto es, digamos, sí, José Manuel. Sí. No, en función de lo que se venía tratando en el programa, rescatar el lugar que ocupa. Inclusive hoy, cuando hay otras fuentes de información y de conocimiento, la escuela sí. es el lugar donde eclosionan los conflictos que se producen en la comunidad educativa. Uh-huh. La escuela sigue siendo un lugar de resguardo y que está legitimado por la comunidad educativa. Uh-huh. Sigue siendo un lugar de encuentro donde se comparten experiencias. Digo, rescatar el lugar de la escuela, rescatar el rol de los docentes, pero también tener algo en claro. Digo, hoy hablábamos de las cooperadoras. La verdad que es muy valioso el rol que cumplen las cooperadoras. Uno lo entiende como un puente que se construye con la comunidad educativa, uh-huh. que genera pertenencia, uh-huh. pero me parece que la discusión de fondo es de dónde obtenemos recursos para garantizar financiamiento educativo, para que en las escuelas exista el material didáctico que se necesita, uh-huh. para que nuestros gurises puedan estudiar, sí. para que los docentes puedan tener un salario digno, para que las escuelas estén uh-huh. en condiciones. Y la verdad que eso que hoy afecta a los sí. trabajadores de la educación, uh-huh. cuyos hijos, porque nuestros hijos, nuestra familia, yo no tengo hijos, pero mi compañera tiene hijos, van a escuela pública. Es sí. decir, cuando nosotros emprendemos planes de acción, nuestros hijos, nuestra familia también se ve involucrada porque van a escuela. Me interesa preguntarle por eso, es que cuando nosotros emprendemos, insistimos sí. en esta línea, uh-huh. planes de acción, tratamos de ser cuidadosos y prudentes, uh-huh. pero no
dejamos de lado la representación y la función que cumplimos, que es defender los derechos de los trabajadores de la educación. Sí, me interesaba preguntarle a José Manuel cuál era la situación hoy del docente promedio entrerriano, que encara ahora 3 días de paro. Uh-huh. Un docente que ingresa, vos decís, está cobrando. ¿La situación salarial? La situación económica, social, si cuántos son jefes de hogar. ¿Cuál es la situación hoy del docente promedio de Entre Ríos? ¿Qué salario tiene? No tenemos estadística precisa, pero históricamente el ACMER es un sindicato de mayoritariamente de compañeras mujeres, uh-huh, que en general son mantención de hogar. Mayoritariamente nuestro sindicato está compuesto por mujeres que son maestras, uh-huh, que son, insisto, mantención de hogar. Imagínese lo difícil que se hace en este contexto donde los costos fijos suben, uh-huh, a diario, sostener una familia con 15.200 pesos. Sí. Digo, se hace muy difícil proyectar la vida, insisto, en términos individuales y colectivos. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo. Nuestra familia vive de ese salario, come, va, se educa en la educación pública, sí, y tiene las mismas necesidades que padece la comunidad educativa. Sí. Por eso es que nosotros, como hoy bien dijo la compañera de la cooperadora, cada vez que hay una medida de acción, nosotros las comunicamos y cada uno de los docentes, uh-huh, el delegado, comunica cuáles son los argumentos y por qué se toma esta medida. Esa medida. Dejando en claro que nosotros no queremos paro, sí, nosotros queremos estar trabajando en el aula. En el aula, pero nosotros con el sueldo que corresponde. Estamos al diálogo, sí, queremos ser parte de la solución y no del problema. Sí. Sabemos y tenemos claro que tenemos una responsabilidad con el destino, uh-huh, de nuestro pueblo, con el destino de la comunidad educativa, con los gurises que van a... Es una opción, es un callejón. ¿Cuál es, sí, el reclamo específico? El 14.7 del año pasado y este año, es de acuerdo al cláusula gatillo, o qué es lo que nosotros lo que reclamamos. Le exigimos, te agradezco la pregunta, sí, lo que le exigimos al gobierno provincial es que se pague el desfasaje del 14.6 que quedó del año pasado, 2018, y para el 2015 lo que exigimos es un instrumento, uh-huh, que puede ser cláusula gatillo, que nos garantice no perder salario. Exacto, porque el año pasado la pérdida del salario, uh-huh, de todos los trabajadores formales, informales, sí, y en el sector de los trabajadores de la educación fue dramático. Uh-huh. Digo, por eso es que hoy no estamos y además recordemos José una Manuel nueva oferta del gobierno, sí, provincial. Y déjame decir algo, sí, con respecto a lo que están ganando otros trabajadores de la educación en otras provincias. A por ver ejemplo, un docente que recién se inicia en Santa Fe, uh-huh, gana 22.670 pesos. Uh-huh. 22.670 pesos. En Chaco, 14.000 pesos. Uh-huh. En Formosa, 14.000 pesos. En Jujuy, 14.000 pesos. Uh-huh. En La Pampa, 23.412 pesos. En Río Negro, 21.400 pesos. Bueno, ahí pesos ya estamos viendo que en algunos hay 10.000 pesos, dice 14.000. Estamos hablando que hoy una canasta de, sí, alimentos, porque, sí, los docentes consumen los mismos bienes y servicios, uh-huh, que cualquier trabajador, está entre los 20.000 y los 26.000 pesos. Está bien. No, además, teniendo en cuenta esto, sabemos que por supuesto es un salario, sí, que para un docente, para alguien que se encarga de la educación de nuestros hijos, está mal. Sobre todo también teniendo en cuenta, recién decíamos, debe haber también realidades, Ezequiel, de docentes que, por ejemplo, hablábamos de los útiles recién, que completen ellos los útiles a los alumnos, ¿no? Mirá, yo te hablo más que trabajo en la educación superior, como te digo. Nosotros en el interior, trabajo, sí, en Asencan, María Grande y Tabosi. Sí. El 90% de los docentes tenemos que viajar, sí, por ejemplo, uh-huh, para incorporarle a nuestros costos. Uh-huh. Hablemos de un promedio en vehículo de 100 kilómetros, aunque normalmente recorremos más. Uh-huh. Si tenés tu vehículo propio en nafta hoy, estamos hablando de 300 pesos por día. Sí. El otro día, bueno, acostumbramos a ir en grupo o a veces alzar docentes que están haciendo maestros, como que dice, 15.000 pesos. Sí. Gente de Bóvil, 240 pesos el pasaje de ese docente por día. Sí. No le alcanza, no ni siquiera vive para, uh-huh, el pasaje. Uh-huh. Después, obviamente, también en el interior nos encontramos con una realidad de muchos estudiantes, uh-huh, que a veces no definen estudiar el nivel superior, sí, ahí, sino que, bueno, es la opción que tienen. Sí. Llámese profesorado de economía que estoy, administración. Por supuesto, sí. Porque está ahí. Uh-huh, uh-huh. Y también tienen que trabajar para poder a la tarde-noche ir a estudiar. Sí. No les queda otra opción. Uh-huh. Bueno, que ahí también es una discusión, ¿no? Siempre la de, no sé si en el informe nuestro creo que lo decía, una de las preguntas, debería ser una profesión con vocación necesariamente la docencia.
Es. Y lo es. Y lo es, Lalo. Lalo, ¿por qué un docente tiene que ganar menos que un juez, que un legislador, que un médico? ¿Por qué? ¿Que es menos importante lo que hace? Uh-huh. Es tanta la vocación que los docentes entrerrianos en Argentina garantizan la leche, la copa de leche, el comedor. Sí. Como pasó, por ejemplo, en Buenos Aires, que el año pasado dos personas fallecieron por llegar a las 7 de la mañana uh-huh. para garantizarle la leche a los gurises de Moreno. Sí. Bueno, es tanta la vocación que tenemos un compromiso real de con hecho, la escuela pública. José Manuel, había un televidente que decía, ¿no? Bueno, está bien lo de la cooperadora, pero si tengan en cuenta un mensaje de una televidente, si no lo pagamos nosotros los padres, esos gastos lo van a pagar el docente también. Que así todo también lo pone, ¿eh? Porque los docentes no es que porque ponen los padres, no ponen ellos en muchos casos. Más mensajes de ustedes. Muchísimos. Yo soy un adulto mayor y les digo que las cooperadoras suplen muchas cosas, ya que el presupuesto que da el gobierno no alcanza. Yo apoyo a las cooperadoras porque sé cómo trabajan para el bien del establecimiento y sobre todo de los alumnos. Soy Susana de Paraná 20. Hola, respecto de la propuesta de que los docentes nos manifestemos a contraturno del trabajo, quiero aclarar que muchos docentes somos profesores y trabajamos en varias escuelas, lo que se le llama el docente taxi. No nos gustaría, pero es lo único que tenemos para trabajar. Buenas noches. Quiero decirles que mañana en la Santa Teresita, en la primaria, que es pública de gestión privada, no comienza el ciclo lectivo. Buenas noches, soy Ana María. No se olviden que los profesores damos clases muchas veces en el interior y tenemos muchos gastos, el combustible, el pasaje. A veces hacemos dedo, pero a veces no hay manera de viajar si no es pagando y comemos alguna que otra cosita de camino o en la escuela para poder llevar, llevar la comida todos los meses a nuestras casas. Hola, buenas noches. Me pregunto, ¿cómo se resuelve que se dé clases en aulas del siglo XIX, con contenidos del siglo XX y con alumnos del siglo XXI? Todo un desafío, nos dice Flavia. Hola, buenas noches. Las familias que elijan las escuelas privadas solamente lo hacen porque son guarderías ilustradas. Los egresados de esas escuelas en general saben menos que los otros. Los egresados de las escuelas públicas son los que conocen, entre otras cosas, la vida real, es decir, la que se vive en la calle, nos dice Cecilia. Hola, buenas noches. Me parece bárbaro lo de adaptar la lista de útiles a la crisis, pero como en toda cosa, siempre hay un negociado. Por ejemplo, el de las editoriales. No es como antes, que un manual pasaba de tu hermano a tu primo y de luego al más chiquito. Hoy todos vienen interactivos, que le llaman. Los escribís y para el otro año ya no sirven más. Bueno, ahora vamos, Mariano, porque también nos llega de un televidente una lista, ahora vamos a ver si la podemos pasar, creo que sí, de esto es la otra cara, digamos, donde sí, esto es de este año, donde sí se piden marcas. A ver, perdón, me voy a cruzar. Y yo después les voy a preguntar a ustedes por qué debería ser el caso de las marcas. Por ejemplo, una caja de ceritas por 12... Jovi, perdón, porque voy a nombrar las marcas. Jovi o Maped, fibras trazo grueso, lápices Faber, una tijera Maped, una plasticola de 100 gramos, una plasticola con brillo, una, bueno, es larguísima, dos cartucheras, una caja de plastilinas Jovi, papel glacé, uno opaco, uno brillante. Quiero decir, acá hay marcas nombradas y además en el final de la lista, esto es el nivel inicial. Ah, pero esto hay que agregarle que esto es para jardín de 4, o sea, tampoco entiendo el porqué. Claro, el porqué. Y esto hay que agregarle que se le agrega abajo de toda la lista que además de esta lista, recuerden que tienen que pagar 600 pesos. A ver si podemos ver arriba, porque esta lista la mandaron del Cristo. Hermanas. Sí, del Cristo. Esto es del Cristo. A ver, ¿tiene explicación desde la docencia, Dora? ¿Pedir marcas, por ejemplo? ¿Y por qué se hace si eso es algo habitual? No, yo te digo, tengo 31 años en la docencia, nunca fui docente de escuela privada, uh-huh. siempre estuve en escuelas públicas de la periferia de la ciudad. Sí. Jamás pudimos pedir marcas, siempre uh-huh. pedíamos un lápiz negro, uh-huh. una goma, lápices de colores. Sí sé de que hay muchas escuelas que piden marca y tienen por ahí que ver con la calidad para que no se les rompa tan rápido, uh-huh. porque algunas son atóxicas,
con respecto más que nada en los chiquitos de jardín, sí, porque todos se llevan a la boca. O sea, que esta lista podría tener explicación por ese lado, digamos. Esto puede, para un chico de 4 años, pero digo, también es un poco complicado, ¿no? En un año como este, mandar una lista similar, ¿no? Hay que ver el colegio y el contexto económico también. Exacto. Igual, de todas maneras, me parece que no habría que exigirlo por más que sea un colegio donde lo pueden pagar. Salvo, como vos decís, si es por una cuestión de toxicidad. Me parece que lo estamos analizando con varios elementos sin conocer. Está bien. Pero es una lista real, real. O sea, esta lista. ¿El televidente se quejó o lo mandó? Sí, es queja. Es queja. Claro. Sí, sí. A ver, Mariano. Bueno, no, tenemos datos de que aumentó en este trienio 2016-2019 206% el tema de la canasta escolar. Sí. Javier Schnittmann hizo el relevamiento acá en la provincia. 3.100 pesos cuesta una canasta escolar, incluyendo parte de ropa. Y tiene que ver también con el empobrecimiento de la población, el aumento de los costos que vienen de abajo, o sea, sí, los costos de los servicios que no te podés escapar, de la comida, que es infernal. Pero acá tampoco tenemos lo que es de febrero de 2015 a febrero de 2016. Yo estoy convencido que estamos arriba de un 350-400%. Una canasta escolar de 2015, febrero de 2015, presentada por presidenta, ministro de Educación, secretario de Comercio. Sí. Esa era la importancia que le daban. Kit número 2, repuesto de 400 hojas, un repuesto de 96, dos bolígrafos, dos lápices, gomas, sacapuntas, lápices de colores, cartuchera, adhesivo y carpeta. Sí. En 4.500 comercios del país, red comprar, 100 pesos. 2015. 100 pesos. Febrero de 2015. Entonces, hoy tenemos los datos de alguna manera. No te digo que se haga como en las épocas del primer peronismo, que le dan al pibe que llega a la escuela todo su kit escolar. Pero de alguna manera están actuando muy fuerte los sindicatos. Un sindicato UTEDIC pasaron de 700 kits escolares con mochila, con todo, 2 años atrás. Hoy la gente no llega. Y llevan entregando 1.500 kits escolares, digamos. Está bien. Son costos. Sí, pero yo digo, no sé. A ver, hay una realidad también. Pero el que trabaja en negro, el que no está afiliado a un sindicato, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? Yo voy a hablar. ¿Puedo? Un segundo. Perdón, sí, Laura, discúlpame, sí. Yo da la casualidad que trabajo en algo relacionado. Tengo una librería. Bien, a ver. Y he hecho listados hasta hoy, sí, a un feriado, de escuelas públicas sin marcas, pero los listados de jardín, el más básico ha sido 800 pesos. El básico. De ahí básico para arriba. Claro. Listados de jardín, de escuela pública. Sí. Hoy, vos estás. Hoy. Eso para vos es a diario. ¿Y hasta hoy cuánto? ¿Hasta cuánto? Digamos, un básico 800, pero ¿cuánto también puede salir? 1.500. Claro. Sí, mirá. Que, por ejemplo, a nosotros nos pasa que a los pibes no se le puede reclamar que vaya con tal tipo de campera. Porque no le puede pedir que compre una campera más. Porque no sabe si el pibe tiene ni siquiera para ir a la escuela. También pasan las técnicas que para probar una materia tenés que tener material. Ese material no te lo puede dar la escuela, entonces también lo tiene que pagar el padre o lo tiene que pagar el estudiante. Entonces, cuando decimos reciclar o todo lo que estamos hablando sobre lo caro que ir a la escuela, algo básico que es un derecho, estamos... No sé, nosotros venimos como MUS de dos campamentos, un campamento nacional y un campamento regional, donde nos juntamos los estudiantes secundarios a debatir cuáles son las problemáticas que nos afectan y cómo podemos trabajar ante estas situaciones de que el Estado no se está haciendo responsable, el gobierno no se está haciendo responsable de nuestra educación. Tengo unos precios. Sí, Luz. A ver. Supongo que podría compararse con lo de cualquier uniforme de la escuela pública de gestión privada o las escuelas secundarias. A ver. Algunos precios. El cardigan, 990 pesos, la campera de la institución. La pollera pantalón que usan las chicas de escuela secundaria o el uniforme de la escuela pública de gestión privada, 810 pesos. La chomba de manga corta, 460, y la de manga larga, 510 pesos. Sí. Hay que juntar una plata para llegar a un uniforme de un chico que va a la escuela secundaria, de una chica que va a la escuela secundaria con estos precios. Sí. La campera 990, la que vos decís. Claro. Nosotros no tenemos uniforme. Y ustedes no tienen uniformes. A ver, también recordemos la circular,
hablaba también de que... El uniforme. Pero ¿por qué hay escuelas públicas en donde... Yo no conozco escuelas públicas, Dora, donde se pida un uniforme o una determinada forma de vestirse. O están hablando de esa... También hemos naturalizado el tema de que la remera, ¿no? Hay una remera, por más que sea escuela pública, que todos tienen que tener para comenzar. Sabemos que hay escuelas, digamos. Eso... Por ahí la pedimos. Yo como profe de educación física, por ahí... Pedimos una remera blanca, una remera gris, por el tema de si hace calor, no hay una remera negra, si teníamos estos calores que... Pero para la actividad de educación física, por supuesto, yo hablo, digo, como uniforme. Digamos, sí, eso no, existe. No. Sí, existe. Algunas cooperadoras hacen la remera de la escuela, de alguna manera para que estén uniformados, pero también para tener un recito, un ingresito más. A ver, esto que está diciendo es interesante, no como para uniformar a nadie, sino porque es una manera de... Es una manera de tenerlos todos medianamente uniformes, pero también de generar algún pequeño ingreso. Igual, no es que te cobran como una remera de diseño, te cobran como una remera barata, que les deja unos mangos y les facilita las cosas a los padres. Está bien, pero para entender por qué, porque también la circular está hablando, ¿no? Por eso también un poco lo contradictorio de la circular y algunos no entendieron el por qué. ¿Qué se está recordando y a quién, me parece, básicamente? ¿A quién se le está recordando eso? Yo fui a la escuela pública en los años 70. Una buena escuela de acá. A ver. Y también se hacían actividades de la cooperadora para juntar fondos. Siempre se hicieron. Pero Mariano, ¿vos tenés recuerdo de que la actividad de la cooperadora era participar en actividades para juntar dinero o pagar por mes un monto? Y era un poco de todo, pero los padres siempre fue pagar por mes. No es obligatorio. El comercio era así. Que el aporte a la cooperadora era mejor para nosotros. O sea, había de las dos... Es parte de la comunidad organizada. Yo creo que está bueno, independientemente de que se le pidan más fondos al Estado, está bueno el funcionamiento de las cooperadoras. Más allá de que, a ver, pero también, digamos, pasémonos en blanco. Si vivimos en un país ideal, mañana está el presupuesto para que no sean 780 pesos, 790 pesos, sino todo lo que se necesite realmente la escuela lo va a tener. ¿Existirían las cooperadoras? Yo creo que sí, que es un buen lugar para que los padres participen y tengan un vínculo con la escuela de sus hijos y se puedan hacer actividades. Lo que pasa es que no tendría que estar abocada a pensar que tiene que cubrir lo que el Estado no cubre. Se podrían hacer actividades culturales, se podrían hacer otras cosas. Que hoy es cada vez menos la participación de los padres en las cooperadoras. Sí, eso es real también. Eso es real también. La escuela Sarmiento tiene una cooperadora que no tiene comedor y tiene muy heterogénea la matrícula. Pibes que a lo mejor no cenaron bien con pibes, pero clase por eso, media. A ver, a la mañana les da una colación, un yogur, una leche con una factura, y todo eso a cargo de la cooperadora. Hoy está bien lo que dice Josefina también. La actividad de la cooperadora sería otra, ¿no? Debería seguir existiendo, pero sería otra. No pagar la lavandina, no pagar un caño que se rompe. Bueno, es una situación complicada. A nosotros nos parece que amerita hablar de esto, no solo de la lucha, por supuesto, del salario de todos los docentes, que en eso cada vez que abrimos ese tema coincidimos todos, ¿no? En que cobra un poco. Es una cosa extrañísima. Por ahí nos ponemos un poco en desacuerdo si los chicos, está bien que queden tantos días o no fuera del aula, incluso los mensajes de ustedes son dispares también. Ahí no hay, pero que este no debería ser el sueldo del docente, está clarísimo. Pero además también hay que mostrar esta otra realidad. Ir a la escuela hoy ya no estaría siendo tan simple para el bolsillo de muchos. Vos das fe de eso, Dora, como debería serlo. Gracias a todos por venir, gracias gente, gracias chicas, a todos ustedes. Vamos a seguir tocando. ¿Puedo comentar algo? Sí, te pido por favor de ya agradecer el espacio que nos dan para comunicar. Nosotros mañana, los docentes de la Argentina, nos manifestamos en Plaza de Mayo, nos manifestamos en el marco de un plan de acción de 72 horas, exigimos la apertura de la paritaria nacional, exigimos paritarias libres y sin techo, exigimos mayor presupuesto educativo, exigimos el aumento de la partida en comedores escolares y también para la copa de leche, exigimos también poder enseñar y aprender en mejores condiciones, en condiciones dignas, a nivel provincial. Nosotros le exigimos al gobierno de Gustavo Bordet que antes del viernes acerque o ofrezca una propuesta salarial que sea diferente a las anteriores y que en esa oferta garantice la devolución del 14,6 que se nos debe de 2018. Del 2018 y también exigimos que haya una oferta en la cual se contemple
un instrumento que no nos que nos permita que no perdamos salario los trabajadores de la educación. Vamos a estar atentos en el año 2019. José Manuel, ¿qué pasa con todas estas negociaciones? Vamos a estar atentos en esta semana y la semana que viene también, que esperemos no haya que continuar con la medida de fuerza. Los esperamos mañana, gente, como siempre, a las 21:30. Gracias a Mai Sandy en Urquiza 1015 por 1062, perdón, por el look de todos los días. Y a M Peluquería en Misiones 15. Gracias a todos ustedes por estar ahí, como siempre. Muchas gracias.